buenos días, bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Qué bueno poderlos saludar el día de hoy. Hoy es lunes y con toda la actitud del mundo y con toda la energía iniciamos esta semana que va a estar cargada de muchos aprendizajes. Don Cristian, ¿cómo le fue el fin de semana? Muy bien, fue un fin de semana hacendoso, de esos en donde uno se dedica a tareas del hogar, pero que hace falta y que gracias a Dios tenemos el tiempo también para realizar. Conversábamos el fin de semana y yo le dije, yo lo único que he hecho y mi conclusión del fin de semana fue mercar y cocinar. Así fue. Y organizar. Pero delicioso. Limpiar, fue día de lavar ropa también. Así que muchas gracias también a ustedes por conectarse después de ese fin de semana, que esperamos que también la hayan pasado delicioso haciendo cosas en su casa o también esos que se fueron de pronto a dar una vueltica a algún lugar. No sé, que lo hayan pasado muy bien con sus familias. Muy bien, recuerden que tenemos una línea telefónica que nos puede ustedes llamar 268-6030, 268-6030. Pero si nos quiere escribir, porque los temas de hoy están súper interesantes, así que espero muchas preguntas por parte de ustedes. 301-786-9174. Hoy nos colocamos de rosado precisamente porque estamos en medio de esa conmemoración, de esa celebración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Así que a todas las mujeres y hombres que han atravesado por esa situación, gracias, gracias por ser valientes, gracias por seguir luchando por la vida. Y para todas las familias que quizás ya atravesaron por eso o tienen algún riesgo o simplemente para generar conciencia, hoy vamos a hablar precisamente de eso. Mano, nos va a acompañar un mastólogo especializado en todo lo que tiene que ver con el tema del cáncer de mama. Y también van a tener algunos obsequios por parte de esto, unas revisiones que ustedes pueden ganarse, pero eso, muy atentos aquí en Mi Parque, Tu Casa, para saber cómo se lo pueden llevar también. ¿Usted sabía que limpiándose la lengua puede limpiar las toxinas que saca del cuerpo? Y es que uno en las mañanas, mano, no sé si te has revisado, uno se mira la lengua cuando se está cepillando, ¿sí? Y a veces ve ciertos colores distintos, a veces ve una capa blanca, todo eso tiene un significado a nivel de la parte de la salud, y para eso vamos a tener una experta en Ayurveda y medicina oriental hablándonos acerca de la importancia de limpiar esas toxinas de la lengua. Si usted tiene una enfermedad autoinmune, esto le va a servir muchísimo, porque lo que estuve leyendo nos sirve a nosotros, esas personas que tenemos alguna patología. Entonces, para que preste mucha atención, y como siempre, los lunes, miércoles y viernes, el INDER, hoy vamos a tener una práctica de ejercicios funcionales para las personas mayores. Así que iniciamos Mi Parque, Tu Casa, y les voy a entregar esa frase del día que le encontré a través de las redes sociales, que recuerden que las redes sociales también nos puede dar cosas bonitas. Si usted busca y empieza a seguir a esas personas que tienen esa inspiración, ahí vamos a encontrar muy bonito. Escuchen. Si no trae alegría a tu vida, suelta. Si permanece pero no crece, suelta. Si no te ilumina ni construye, suelta. Si dice pero no hace, suelta. Si se impone el yo, suelta, suelta y fluye, suelta y atrae lo que mereces. Así es, aprender a soltar, el mensaje que tenemos para el día de hoy. Iniciamos de nuevo, bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Vamos a sentarnos por acá. Sí, caballero. Y vamos a darle la bienvenida a ese tema del que estábamos hablando, y sí, es precisamente acerca de la Ayurveda. Para los que no saben, en algún momento lo hablamos acá, la Ayurveda hace parte de esas prácticas milenarias de India, en este caso enfocadas a la medicina, y que es algo muy lindo porque, digamos, como que segrega un poco, segmenta no solamente el tipo de cuerpo, sino también nuestros comportamientos. Es una, digamos, como inclusión de esos tres cuerpos que hablan los orientales, que es el físico, el sutil o energético y el espiritual. Pero que sea la experta precisamente que nos va a hablar acerca de la Ayurveda y de algo muy importante como es la limpieza de la lengua para eliminar esas toxinas y mantener una muy buena salud, que sea ella la que nos hable de esto el día de hoy. Doctora Sonia Benjumea, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Gracias por acompañarnos de nuevo, y hablemos un poco de eso. O sea, cuando hablamos de la Ayurveda, hablamos mucho también desde la prevención o de algunos síntomas que no necesariamente son ya la enfermedad, pero que sí son como signos de alerta, y entre ellos puede ser la lengua. Sí, muy buenos días para ustedes y para todos los televidentes. La medicina Ayurveda es uno de los sistemas médicos más antiguos del mundo. Nació en lo que hoy se conoce como India, pero sus principios son atemporales y de aplicación universal. Por lo tanto, todos podemos aplicarlos en nuestra vida. La limpieza de la lengua es una de las prácticas de autocuidado más antiguas. Ayurveda nos recomienda una rutina diaria de autocuidado que comienza en las mañanas, y uno de los pasos de esta rutina diaria de autocuidado es la limpieza de la lengua. Nuestra lengua es el reflejo de todo nuestro organismo, es un área refleja, así como son los pies, reflejan todo nuestro organismo. Durante la noche nuestro cuerpo hace eliminación de toxinas,
Nuestro sistema digestivo hace una depuración y esas toxinas que haya las asienta en la lengua. Alzo la manito como si estuviera en clase. Claro. Hagamos un paréntesis ahí para que le expliquemos a las personas qué son las toxinas. Sí, las toxinas son todas aquellas sustancias que son dañinas para nuestro cuerpo, que han quedado acumuladas del metabolismo, de productos que ingiramos que no son convenientes o de malas combinaciones en la alimentación, o también propias del metabolismo general. Entonces estas toxinas, el cuerpo las elimina durante la noche, las asienta en la lengua para sacarlas, y la limpieza de la lengua permite que podamos terminar de barrer con esas toxinas para que no ingresen nuevamente en el cuerpo. O sea, acá empezamos entonces con la importancia de la salud oral, cuando hablamos entonces de en la mañana, tarde y noche realizar un cepillado, pues que es lo que normalmente como que hacemos. Sí. Hay algunos, digamos como tips que de pronto ese nivel de toxinas me diga, está sufriendo de esto, puede sufrir o hay un riesgo de tal enfermedad cuando reviso mi lengua en las mañanas. Claro que sí, nuestra lengua debe tener un color rosado, claro, y debe mantener una capita fina blanquecina. Si vemos que la capa está muy gruesa, está amarillenta, está negra, está oscura o está en un blanco muy, muy grueso, podemos percibir que puede haber una enfermedad o pueden haber patologías que se estén generando en nuestro cuerpo. Por eso es lo importante revisar la lengua en las mañanas antes de comenzar con la limpieza de la misma. Sabemos entonces que no simplemente nos ayuda con el tema de la salud oral, sino que eso también puede ayudarnos, y además la conexión, y sabemos que el segundo cerebro es el intestino, claro, y que de ahí provienen, pues, por decir, o podríamos decir que la mayoría de las enfermedades, y más si hablamos de estas autoinmunes, entonces cómo eso también nos ayuda a identificar cómo está nuestro organismo, cómo habla y cómo lo debemos hacer. Entonces, una lengua saludable es rosadita, sin ninguna capa. Con una capa blanquita muy fina. Muy leve. Muy leve, muy casi transparente. Si ya es muy amarilla o muy blanca, ahí sí debemos de prestar atención claro, con esto. ¿Qué puede reflejar no solamente esta capa blanca, sino que también puede decir qué está pasando en nuestro cuerpo? ¿Qué otros síntomas se le pueden acompañar? Puede acompañarse, por ejemplo, de trastornos digestivos, reflujo, acidez, gastritis, estreñimiento. La parte digestiva, digamos que es el común de la mayoría de las enfermedades, los malestares digestivos. Bueno, doctora, precisamente, digamos, no sé si se hayan valido la ayurveda para pensar en eso, pero algunas marcas de cepillos y todo eso tienen en la parte de atrás unos raspadores, como un limpialenguas precisamente, plástico. También algunos los venden, pues, de los que usted saca la lengua y se raspa, se limpia, sí. Pero son plásticos. ¿Se recomiendan? Vamos a ver de pronto algunos en estos momentos, y son recomendables, si realizan una buena limpieza, o hay mucha gente que simplemente con el mismo cepillo cepilla la lengua. ¿Se puede hacer o no? Digamos que no es lo mismo, el plástico puede acumular bacterias en grietas que puedan quedar. Clásicamente se ha utilizado el limpialenguas de cobre o el limpialenguas de acero inoxidable, como este que traje acá para mostrárselo, que es el que yo utilizo. Entonces, digamos que la tarea de limpialenguas es que puede abarcar toda la superficie de la lengua de atrás hacia afuera o de adentro hacia afuera. Este reborde también hace un pequeño masaje en la lengua, que a su vez estimula los órganos internos que están reflejados en la superficie de la lengua. ¿Eso tiene alguna contraindicación o si lo hacemos correctamente no tendría por qué tenerla? No, no hay ninguna contraindicación. Es muy importante hacerlo de una manera suave, sin presionar demasiado, solamente es la capita de encima, porque podemos lastimar la lengua. Hacerlo de una manera suave y muy delicada y muy amorosa con nuestra lengua. Normalmente se pasa entre 5 a 10 veces. Entre 5 a 10 veces. Ajá. Doctora, si no tengo ese raspador, ¿qué puedo hacer? Bueno, traje una cuchara que puede hacer las veces de raspador hasta que consigamos el raspador, que hoy en día en muchos mercados saludables en la ciudad los encontramos. Entonces utilizamos el reborde superior de la cuchara.
Y también de una manera muy suave pasamos por toda la superficie de la lengua de atrás para afuera o de adentro hacia afuera, utilizando la cuchara solo para este fin, obviamente. Así es, entonces, los plásticos no son los más recomendables, se pueden utilizar, pero no son los más recomendables por temas de higiene y de acumulación de bacterias. Los metálicos, que ustedes van a ver a continuación también, entonces son los más recomendables, que vienen en diferentes elementos, en este caso de acero, de cobre. ¿Cuál sería, Doc, esos beneficios que podemos obtener de limpiarla? Es decir, estamos eliminando toxinas, pero ¿eso para qué me sirve? Bueno, eliminar toxinas nos ayuda a mantener nuestro sistema inmune fuerte para que esas toxinas no vuelvan al sistema. Nos ayuda también a estimular nuestra digestión, ya que el pasar ese limpiador por la lengua, como les decía, hace un masaje de nuestros órganos internos y uno de los más beneficiados es nuestra digestión, nuestro sistema digestivo o fuego digestivo, que se llama acne en Ayurveda. También nos ayuda a mantener un aliento agradable, a quitar las bacterias que puedan generar halitosis o mal aliento. Se recomienda hacerlo antes del cepillado en las mañanas. Nos levantamos y antes de cepillarnos, pasar el limpiador varias veces, entre 5 y 10 veces, y luego ahí sí hacer el cepillado, sin pasar el cepillo dental fuerte por la lengua, porque puede lesionarla también. Entonces, sabemos que después de esto, y yo lo decía ahorita muy puntual, para las personas que tienen enfermedades autoinmunes, es importante también que lo haga, porque es importante para ellos. ¿Qué beneficio les va a traer? Desde la medicina ayurveda se dice que las enfermedades autoinmunes, una de las causas es acumulación de toxinas en el cuerpo, y estas toxinas desequilibran el sistema inmune, lo que hace que el cuerpo se ataque a sí mismo, el sistema inmune ataque al propio cuerpo. Entonces, la eliminación de toxinas para la medicina ayurveda en el tratamiento de las enfermedades autoinmunes es uno de los pilares más importantes, y la limpieza de la lengua, a pesar de que se ve tan sencillo, es un factor muy poderoso en todos los pasos del tratamiento de este tipo de enfermedades. Es una herramienta valiosa para eso. O sea, yo la verdad que pues hace poco conocí esto, es más, lo conocí por medio de una publicación que hizo la doctora, y dije, qué tema tan interesante, y cuando vi que el tema nos ayudaba mucho a las personas que tenemos una enfermedad autoinmune, dije, esto es una práctica que vea que tan sencilla como esta, que no tenemos que invertir mayor cosa, sino simplemente el tiempo de hacerlo y la disciplina de todos los días, antes de cepillarnos en la mañana de 5 a 10 veces, en la práctica puede ayudar mucho, aliviar mucho esa parte de salud que tenemos. Así es, y no, y creo que son pequeños cambios en la rutina diaria, que no te van a tomar más de, no sé, un minuto, dos, y que precisamente pueden aliviarte y sanar muchas cosas que ya tienes o que posiblemente vas a tener más adelante. Entonces, si no tienen el raspador, ya saben, una cucharita de acero, suavecito, y yo tengo una pregunta para las personas que de pronto tienen como una sensibilidad en esas papilas gustativas, en la lengua, ¿hay alguna contraindicación con eso? No hay contraindicación, lo importante es que empiecen a hacerlo muy suave. O a las personas que les produce muchas náuseas tener que tocarse la lengua, empiecen a hacerlo de manera muy suave o desde la mitad hacia afuera, para que se vayan acostumbrando. Muy bien, doctora, ese mensaje puntual que les tenemos a nuestros televidentes, ¿las personas mayores lo pueden hacer, los jóvenes lo pueden hacer y podemos acostumbrar a los niños? Claro que sí, los pueden realizar todas las personas. De hecho, pues en los bebés se recomienda utilizar un algodoncito. Ok. Cuando todavía son lactantes, utilizar un algodoncito para limpiar su lengua. Qué bueno, además de que puede ser algo muy divertido si lo hacemos en familia. Tenemos en este momento una llamada, se comunica con nosotros María desde Robledo. María, muy buenos días, gracias por estar conectada con Mi Parque, Tu Casa, y nos dicen que tienes una pregunta para la doctora Sonia. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, hermosa, feliz de escucharte. Ay, y que no, estés conectada. Ay, encantada con el programa de ustedes, Andrés, estas tres niñas también lo hacen muy bien. Muchísimas gracias, María. Todos muy bonitos, todos muy lindos. Muchísimas gracias. María, cuéntanos cuál es la pregunta que tienes para la doctora Sonia. Tengo una inquietud, pues quiero preguntarle si en cada cepillado, las tres veces que uno, pues en el desayuno, almuerzo, comida, debe hacerse el aseo de la lengua, si solamente una vez en el día o las tres veces que uno, cada que coma, se hace el aseo, y a dónde consigue uno el aparatico que ella muestra, donde lo puede conseguir. Bueno, María, la limpieza de la lengua, la más importante sería en ayunas, cuando nos levantamos, pero si deseas hacerlo las tres veces que te cepillas, es muy buen complemento. Lo puedes pasar menos veces, ya que habrías hecho un aseo previo en las mañanas en ayunas.
Y este elemento he visto que en muchos mercados saludables de la ciudad ya los están vendiendo. Igual también si las personas tienen dudas o quieren de pronto como acceder a más información sobre este y los demás tratamientos que realiza la doctora Sonia, ¿dónde podemos contactarte? ¿Dónde podemos ingresar? Así como a Manuela, que lo vio en una publicación en la red social, ¿cuál sería? Sí, bueno, mi cuenta de Instagram es @ayurshanti.medicinaconsciente. No sé si lo van a pasar por sí, la... Sí, ahí está. Lo tenemos. Muy bien. Y también el teléfono fijo es 612-5544 o el WhatsApp 312-278-9579. Son los contactos de mi centro de terapias. Venga, repítame los números, que no los anoté. 612-5544 y 312-278-9579. Muy bien, doctora Sonia, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Como siempre, muy buena información y herramientas. Y lo que yo les decía, a través de las redes sociales también podemos construir una comunidad muy buena y además si hablamos de temas de salud. Gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ya saben ustedes entonces la recomendación. Manuela, ¿usted cuánto cree que puede llegar a durar una pareja llena de amor, de felicidad? No, yo creo que muchísimos, muchísimos años. Si yo llevo 3 años y medio y apenas estoy una pipiola, como dicen por ahí, una bebecita en el tema de relaciones. Pero ¿qué tal si felicitamos a esas personas que hoy están cumpliendo 56 años de casados? ¡Bravo! ¡Felicitaciones! Aplaudimos al amor. Carlos Enrique y a María Merly Correa. Ellos están en Campo Valdés, fieles televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Ustedes, un abrazo gigante, feliz, que viva el amor. Y hoy, como lo dice él, aplaudimos el amor de ustedes. Así que, por favor, más parejas así, más amor. Y además, qué bonito poder decir, hoy nosotros estamos cumpliendo 56 años de tolerancia, de días malucos, de días muy felices, pero estamos juntos y seguimos juntos. Así es, porque para eso es una pareja, para estar en las buenas y en las malas, como dice por ahí el sacerdote en ese momento en el que firmaron ese pacto de amor y de acompañamiento. Felicitaciones a ustedes dos y que sea un ejemplo para todos nuestros televidentes, que no sean 56, sino muchísimos más. Vamos a un pequeño corte en Mi Parque, Tu Casa y ya regresamos con más información. Pendientes, porque tenemos regalos para ustedes. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa. Si usted creyó que hasta el viernes era la gran promoción, yo le dije a Giovanni, no me puedes hacer esto porque los teléfonos se nos están reventando, nos están llamando y nos están diciendo, pero venga, un día más. Yo cada vez que puedo, yo le ruego por ustedes porque yo sé que a ustedes les gusta mucho este producto. Entonces, Giovanni, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. Muchas gracias por esa bienvenida. Pues primero, gracias por hacerme caso y volver a traer colágeno y espero que hoy también la cifra sea considerable para que muchos televidentes se lo puedan llevar. Pero para los que no saben sobre este producto, hablemos de colágeno hidrolizado. Correcto, colágeno hidrolizado, eso significa que no es un colágeno normal que encontremos en la canasta familiar de manera fácil. Efectivamente, Manuela, recogimos producto de todas nuestras tiendas para poder traer la promoción a los consentidos también de nuestra empresa, que son los televidentes de Telemedellín y más propiamente de Mi Parque, Tu Casa. ¿Qué es el colágeno, Manuela? El colágeno es una proteína que, si bien solemos pensar inicialmente que sirve para los músculos, aumentar masa muscular y ese tipo de cosas, no es únicamente eso. La función del colágeno en nuestro organismo es mucho más importante. En una etapa inicial la creíamos muy útil únicamente para asuntos de la estética y belleza, que efectivamente lo es. El que toma colágeno tiene buen nivel de colágeno en el organismo, se le nota en la piel, uñas y cabello. Hidratados, alimentados, tersos, en muy buen estado, uñas no se le resquebrajan, ¿cierto? Pero la función del colágeno, Manuela, en el organismo y televidentes va mucho más allá de lo estético y de la belleza. ¿Por qué? Porque la presencia que tiene el colágeno en el organismo es muy abundante, no es únicamente en la piel, las uñas sí, y el cabello, sino también en todas nuestras articulaciones. Siempre lo hemos dicho, tenemos más de 360 articulaciones, está en nuestros músculos, está en nuestras arterias, está en tejidos tan importantes como al interior de nuestros ojos, en las encías, en los dientes, en los huesos, es decir, en casi todo nuestro cuerpo, y le brinda la función de estructurar las células al organismo para que éstas funcionen bien. Eso básicamente es el colágeno, pero con una, digamos, entre comillas, relativamente mala noticia. Sí. Y es que alrededor de los 25 años, con tantos cambios que suceden en nuestro organismo, esto nos va a suceder a todos sí o sí, algunos ya lo están padeciendo.
la presencia del colágeno en el organismo empieza a disminuir paulatinamente porque el cuerpo pierde esa capacidad para procesar el colágeno que encontramos en la canasta familiar debido a que eso es una molécula muy pesada. La molécula es muy grande y para el cuerpo es muy difícil asimilarla, por ende entonces como la consume, aprovecha muy poca cantidad y desecha el resto. Ese es el primer factor, que nuestro colágeno es un colágeno hidrolizado. ¿Qué quiere decir? Que la molécula es mucho más livianita y así el cuerpo la puede llevar a los tejidos que la necesitan y que la están demandando, que a partir de los 25 años empiezan a padecer dolores en las articulaciones. Al despertarnos ya nos duele el cuello, al caminar, subir unas escalas, bajar una pendiente, ya sentimos dolor y nos cansamos con facilidad porque a nuestros músculos les falta salud y firmeza, problemas en la circulación y otro montón de problemas, no solamente estéticos, que se nos nota el cabello deshidratado, la piel deshidratada, las uñas se resquebrajan, sino también, no solamente no lo notamos, sino que también lo sentimos al interior del organismo. Muy bien, sabemos que este colágeno hidrolizado no solamente es el colágeno, sino que también tiene otras propiedades. ¿Cuáles son? Correcto. Manuela, nuestro colágeno es únicamente un colágeno hidrolizado. Quisimos diferenciarlo con los colágenos del mercado precisamente con eso. Tiene muchas otras vitaminas, está potenciado, enriquecido con todo el complejo B. B1, B2, B3, B6, B7, que es la biotina, que para el cuerpo es muy difícil obtenerla, B9, B12, o sea que con eso vamos a tener beneficios para el sistema nervioso, circulatorio, respiratorio. Tiene vitamina A, tiene vitamina C junto con el zinc, que es excelente para combatir bacterias, virus, microbios y aumentar el nivel de defensas en nuestro organismo. Tiene calcio para nuestros huesos, tiene aceites omega para nuestro corazón, es decir, tiene más de 15 vitaminas y minerales, además del colágeno hidrolizado, que son necesarias para el funcionamiento adecuado y equilibrado de nuestro cuerpo y nuestro organismo. Además es 100% natural, es a base de soya, que es un aminoácido por excelencia para el consumo. ¿Y qué tal si me contás cuál es el regalito que le tienes a los televidentes de Mi Parque Tu Casa? Claro que sí, con el mayor de los gustos. Normalmente, Manuela y televidentes, las personas que consumen colágeno lo saben, un solo frasco de colágeno en el mercado tiene un costo de alrededor de los 80, 90, 100 mil pesos. En nuestras tiendas, un solo frasco de 400 gramos de colágeno hidrolizado enriquecido tiene un costo de 59 mil 900 pesos. Se le cobra usualmente el domicilio, pero hoy a las primeras 23 llamadas que se comuniquen al 609-0110, nuestro call center 609-0110 y al 310-513-4100 van a tener la posibilidad de llevar no solo un frasco por 59.900, sino dos frascos de colágeno hidrolizado por 59.900 de 400 gramos. Tiene su registro en Vima y además potenciado, un montón de beneficios para la salud. Adicional a eso, Manuela, el domicilio es gratis, no tiene que gastar ni un solo centavo de más. Si usted vive en la zona entre Niquía y La Estrella, le llega hasta la puerta de su casa sin ningún recargo adicional. Y si vive en una parte, en otra ciudad diferente, en otro departamento, lo hacemos llevar con un pequeño recargo, lo que cobran las empresas de logística, así que es una promoción para no dejar pasar. Entonces, esos dos tarros, 59.900. Correcto, dos por el precio de uno. Dos por el precio de uno. ¿No me vas a cobrar el domicilio? No se cobra el domicilio. Pero si estamos en otra ciudad... Un pequeño recargo para hacérselo llegar a su casa, pero solo las primeras 23 llamadas que se comuniquen ya a en ese momento. ¿Y cuáles son las líneas? 609-0110, marcando ya, si no logra asegurar su pedido, vuelva, intente, 609-0110. Y la línea celular nacional, WhatsApp, llamadas perdidas, también las vamos devolviendo, 310-513-4100, los dos frascos por el precio de uno. Muy bien, Giovanni, muchas gracias por esa información y espero que vuelva pronto. Claro que sí. La verdad que este colágeno ha sido un productazo aquí en Mi Parque Tu Casa, así que, por favor, no se me vaya a perder. Claro que sí, gracias por la invitación. Muy bien, Giovanni. Ya seguimos con más de Mi Parque Tu Casa. De Mi Parque Tu Casa, usted sabe cómo se comporta el cerebro y las emociones, pues bien, el grafólogo Hernán Toro nos cuenta cómo se comporta, cómo pasa, qué es lo que sucede, así que veamos este video y ya seguimos con más. Hola amigos de Telemedellín y de Mi Parque Tu Casa, mi nombre es Hernán Toro, grafólogo científico, y vamos a hablar de lo que son las emociones y el cerebro. Resulta de que una de las situaciones que más nos enfrentamos nosotros en la cotidianidad es la generación de las emociones, y estas nos llevan a una serie de comportamientos y reacciones. ¿Sabías que el cerebro no controla las emociones, pero tiene la forma estructurada para generar las aplicaciones y la conducta adecuada de cómo controlarlas? Esto es un esquema que por naturaleza humana se ha venido investigando en los últimos 20 años y con los procesos de desarrollo científico se ha logrado identificar que el cerebro tiene emociones primarias y secundarias.
Las primarias son las que nos dan la posibilidad de reaccionar sobre la situación y las secundarias son las que generan el esquema de acuerdo a la situación vivida. Entonces, uno de los ejemplos más completos que podemos encontrarnos acá es cuando nos encontramos con un amigo. La emoción primaria es la reacción de impacto y alegría. La manifestación es la emoción secundaria, que es la forma en cómo lo saludamos y le manifestamos nuestra emocionalidad. Debes tener en cuenta de que la principal herramienta para manejar una característica humana adecuada es dejar fluir las emociones con una línea de control adecuada. Y un tip para encontrar esta forma de manejarlas es respirar y darnos cuenta que nosotros tenemos la capacidad y la funcionalidad de control. Así es, porque lo importante no es nosotros empezar a suprimir las emociones, sino dejarlas salir de una manera controlada y tratando de crear algo que ya hemos hablado acá y es inteligencia emocional. Pero bueno, hablando de salud y hablando de bienestar, también hay un tema que el día de hoy todo el mundo, todo el planeta está precisamente volcado a esa prevención contra el cáncer de mama. Hoy es el día de la lucha precisamente contra esta enfermedad, contra esta patología que lastimosamente es, digamos, muy común, pero que precisamente la ciencia y profesionales todos los días están luchando para crear esa conciencia de que no estamos solos, de que no están solas tanto hombres como mujeres en esa lucha. Así que vamos a darle la bienvenida el día de hoy a un médico que, para sorpresa de todos, Manu, le cuento que salió de cirugía para poder acompañarnos acá en Mi Parque, Tu Casa. Bienvenido, doctor Fernando Erazo, mastólogo de la Clínica Vida. ¿Cómo está? Y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, gracias por la invitación y gracias por permitir este espacio. Muy bien, doctor. Hoy se está hablando del cáncer de seno. Hay unas nuevas generaciones que creen que no les puede pasar y uno supone que siempre le pasa a la otra mujer, a la otra persona. Eso se vive allá en la amiga de mi amiga y no, eso nos puede tocar en cualquier momento a cualquiera de nosotras o muchas veces a cualquiera de los hombres, ¿cierto? Entonces, empecemos por ahí, para hablarle de esas generaciones nuevas. Nuestro público es un público adulto, pero queremos que esas personas que tienen hijos, esas que tienen hijas, que sean conscientes que hay que hacer una capacitación para que de aquí en adelante no nos empecemos a hacer el autoexamen cuando ya somos muy adultas, sino que eso lo tengamos en nuestro interior para poder hacer esta prevención. Entonces, cáncer de seno, ¿de qué hablamos cuando mencionamos esas palabras? Sí, cuando hablamos de cáncer de mama es muy importante tener claridad, como dices bien, que le puede dar a cualquier mujer, sobre todo pues en edades de vida reproductiva, pero sobre todo en Antioquia y en Colombia tenemos que cuidar mucho a las pacientes que son menores de 40 años de edad, porque no son pocas y cada vez van creciendo más en un volumen importante, porque el cáncer de mama, de una manera desafortunada y en cierto modo pues que evidencia cosas buenas, se genera más cuando hay más desarrollo social, cuando hay más posibilidades de que la mujer tenga acceso al trabajo, pero entonces no se alimenta también, se aumenta de peso, no tiene hijos y empieza a generar una serie de factores de riesgo que antes no tenía. Entonces, mujeres jóvenes, hombres, mujeres en general, todos tenemos que cuidarnos sobre esto y estos espacios precisamente por eso nos permiten entender mejor esa situación para evitar que ocurra. Doctor, sé que es un poco difícil determinar como el causal de la enfermedad, pero así como nos estaba contando, ¿qué otros factores de riesgo pueden llevar precisamente a desarrollar ese tipo de cáncer? ¿Golpes? Hay muchos mitos también, demos claridad un poco sobre eso. El cáncer de mama es una enfermedad que se manifiesta sobre todo por un tema genético, por medio del cual las personas heredan una situación de cáncer a través de las familias y de los genes. También es importante el hecho de la obesidad, que puede generar una cantidad mayor de hormonas, una vida o hábitos de vida que no sean saludables. Tiene mucho que ver la alimentación y tiene básicamente mucho que ver el azar en esto, ¿cierto? Es muy importante decir que no todas las personas que tienen cáncer de mama han tenido factores de riesgo, por eso tenemos que cuidarnos todos. Y es muy importante empezar a tener una conciencia clara de esto en la medida en que se empiezan a tener suficientes años, y suficientes años aquí son de los 30 o 35 en adelante, para empezar a cuidarse y hacer cosas que eviten que esta situación, si se presenta, nos tome tarde o nos tome por sorpresa. Doctor,
cuando una mujer se mira al frente del espejo, muchas evitamos hacerlo porque no queremos encontrarnos con esos bulticos, porque no queremos ver esa realidad. Y tenemos que entender que si hacemos el autoexamen, si llegamos a tiempo, podemos salvar vidas. O sea, eso es algo que puede suceder y que está comprobado. Entonces, cuando una mujer se mira al espejo, ¿qué es lo normal que debe ver y lo que es anormal? Es muy importante esto que estás planteando, porque a veces, y lo vemos con cierta frecuencia en las consultas, nos encontramos con personas que se miraron al espejo, se tocaron y no entendían qué era normal y qué no era normal. Entonces la gente por eso no se motiva y no se inquieta. Es anormal que si tienes los pezones siempre mirando en una dirección, un día uno cambie de dirección. Es anormal que si tienes una zona abultada de forma reciente, puedas estar teniendo algún problema. Es anormal tener secreciones por el pezón, sobre todo de color sanguinolento. Y es anormal tener unos cambios abruptos o súbitos en la piel, como que la piel se hunda, que la piel se retraiga o que hay otras situaciones similares en ese sentido. Así es, entonces estar muy pendiente. Vamos en este momento con una llamada. Nos llama Zulma López desde Belén. Zulma, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa, y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, felicitaciones por el programa y quiero hacerle una pregunta al doctor Erasmo. Así es, acá está el profesional. Doctor, mire, yo tengo una condición extraña de salud, pero en este momento tengo una picazón en el pezón derecho. Ese seno está aumentando, es de tamaño. Me pica mucho y a ratos me tira. Yo uso brasier frío 3-4 veces al día como para darle sensación de refresco y que descanse un poquito. Mis senos son pesados, pues son muy grandes. ¿Qué debo hacer ahí? Estoy esperando la cita para que me hagan la mamografía. Está para el 29 de octubre y también tengo una ecografía pendiente. Zulma, creo que lo más importante es que has tomado acción buscando cita, buscando los profesionales, encontrando las rutas, y eso es lo primero, porque eso es otra cosa que pasa, ahora lo comentaban, hay muchas personas que apenas sienten algún temor sobre que puede ser algo malo, se aíslan y dicen no es conmigo, y la indiferencia es una de las situaciones que más aporrean estas situaciones. Lo tranquilizador para ti, Zulma, es que es muy probable que esto no sea algo malo, y que ese picor o esa rasquiña en el pezón sea producida básicamente porque las células de la piel se han inflamado, y ahora imagínate, las baldosas están en una dirección cubriendo el suelo. Si alguna de estas baldosas se abre o se inflama, pues es más probable que entre a la parte profunda de la piel alguna sustancia que pueda producir una alergia, y esto puede ocurrir con mayor frecuencia generando más procesos alérgicos. Entonces es muy importante evitar echarte cremas que puedan inflamar más, es muy importante generar un aseo que no tenga jabones o lociones muy fuertes, consultar con tu médico, hacer tus imágenes, y es muy probable que todo va a salir bien, pero haber tomado acción creo que es lo más importante en tu caso. Muy bien, si usted tiene otra pregunta, recuerda que la línea telefónica es 268-6030, pero gracias a ellos hoy en Mi Parque, Tu Casa, vamos a entregar, pero por medio de una línea telefónica que usted tiene que estar muy atento, la vamos a poner a continuación ahí para que usted la pueda notar. No es por medio de la línea de Mi Parque, Tu Casa, sino ese celular. Van a regalar 10 consultas de mastología. ¿Cuál es la línea telefónica? 320-657-0021. 10 consultas de mastología. ¿Qué es una consulta de mastología? Una consulta de mastología es un espacio de comunicación que permite entender problemas, si alguien tiene un problema, riesgos y la posibilidad de que estos riesgos puedan generar un problema, y también permite la posibilidad de, ojalá la mayoría de las veces, de entender que estamos bien. Una consulta de mastología es dialogar con uno o una experta sobre temas de la mama y poder tratar de equilibrar esas situaciones vitales para que las cosas marchen de una buena manera.
Así es, doctor. Quisiera preguntarle algo también, y es acerca de aquellas personas que ya tienen un diagnóstico, que ya les dijeron, sí, efectivamente hay cáncer de mama, tenemos que empezar un tratamiento, darles ese parte de tranquilidad, que el cáncer no es sinónimo de muerte, que una detención temprana es importante, y de ahí que por eso estemos hablando el día de hoy de realizarse también el autoexamen, de ir a, digamos, a, si encontramos algo extraño, ir donde un profesional. Hablemos un poco de eso, de esa tranquilidad que le podemos dar a los televidentes también. Es fundamental, porque el tema del miedo aquí domina todo y hace que no entendamos ni veamos más nada. El miedo todo lo pinta de negro, entonces no nos permite entender la magia que muchas veces tiene esta situación del cáncer. Y lo digo de una manera muy respetuosa, pero muchas personas han podido vivir una experiencia en la que encuentran regalos y casi que milagros, porque mucho de la vida puede cambiar. El miedo es lo que manejamos la mayoría de las veces, por lo que estás diciendo. Usualmente, si los diagnósticos son a tiempo, y usualmente aunque tengamos que hacer quimioterapia o radioterapia o cirugías grandes, la mayoría de las pacientes con cáncer se suele curar. Sobre todo se suele curar si es un diagnóstico temprano. Entonces es muy importante dialogar sobre esto para tratar de poner cada cosa en su orden y en su punto, y entender que mucho de lo que hacemos toca hacerlo, pero para poder vivir más y algunas veces incluso mejor. Así es. Qué lindo. Vivir mejor. Qué lindo escuchar esto. Y acá yo también quiero aplaudir a Manu, que aunque no, digamos, como tuvo un diagnóstico de cáncer como tal de mama, sí, muchas personas te han tomado como referente, te han tomado como referente de esa lucha, te han tomado referente como de esa mujer resiliente, y por estos días las redes de ella están colapsadas, de esas personas dándole gracias, Manu, en nombre también de las mujeres y hombres para las cuales ha sido una inspiración. Gracias. Gracias porque estás ayudando a sembrar esta conciencia. Listo. Realmente, doctor, yo tengo una patología que es esclerodermia. Okay. Y pasé por un trasplante de médula, para esos televidentes que tampoco saben. Entonces, claro, pasé por temas de quimioterapia, perdí el pelo, y me acogió la comunidad de cáncer de seno, de alguna forma. Entonces era como que venga y nos apoyamos entre nosotras, y no hablábamos de una enfermedad o un diagnóstico específico, sino de mujeres que en ese momento estábamos saliendo adelante independiente del diagnóstico, y cómo entre todas, siendo responsables con nuestra salud, podíamos salir adelante. Y claro, hoy precisamente por eso me he visto de rosa, por eso también me uno a esa causa, porque también estuve calvita, también viví con ellas y conviví con ellas esos momentos de mi vida, y es la mejor forma de decir, si soy responsable con mi salud, puedo tener mejor calidad de vida. Lo que usted dijo ahorita es cierto. Yo ahora vivo mejor de lo que vivía antes, y era más joven, pero ahora sé lo que significa la calidad de vida y qué significa no tener dolor. Nos acostumbramos a no tener dolor, pero cuando lo tenemos, ahí es cuando realmente lo valoramos. Entonces es responsabilidad con nuestra salud, responsabilidad, hágase el autoexamen, sea responsable con eso. Así usted en cualquier momento, en ese espaciecito que usted diga, hoy me voy a duchar, voy a llevar un control de eso, y seguro que eso le puede cambiar la vida. Pregúnteselo a su amiga, pregúnteselo a su mamá, pregúntelo a su entorno, que podemos salvar vidas simplemente con esa pregunta. Doctor, redes sociales, donde los puedan seguir consultando, y además porque es un mes, y además porque no es simplemente octubre, estamos hablando que esos son los 12 meses del año donde tenemos que hablar de cáncer de seno, donde tenemos que hablar de autoexamen. Sí, quisiera primero contarte que hablas de algo que me impacta mucho, y la palabra preferida que aprendí en el año 2019 se llama sororidad. Sí. Es una palabra extraña en nuestro vocabulario, pero es una palabra hermosa y significa mujeres que le dan la mano a mujeres. Así es. Es unirse en una cadena. Si te acogió la comunidad de pacientes de cáncer de mama, benditas son los pacientes que tienen cáncer de mama, porque están acogiendo no a alguien con cáncer de mama, sino a otra mujer. Le están dando la mano. Y eso hace que todo sea mucho más fácil. Nos pueden encontrar siempre de manera muy práctica, clínicavida.com es básicamente un espacio en el que los podemos acoger, y bueno, a través de las redes sociales será muy práctico y
de mucho cariño poder acompañar a quien lo necesite. Así es, recuerden, en este momento estamos regalando, bueno, ellos están regalando como tal, 10 mastologías completamente gratis para aquellas personas que nos están viendo. No sé si todavía hay, porque ahorita lo anunciamos y pero como yo voy a decir de todas maneras la línea 320-657-0021, 10 consultas de mastología. Así es, así que pónganse las pilas a llamar. Doctor, de nuevo, muchísimas gracias a ustedes televidentes por generar esa conciencia de que realmente sí se puede cambiar, se puede ser feliz y se puede vivir bien, en este caso así con es. Cáncer de mama. Doctor, muchas gracias, lo volvemos a esperar por acá. Claro que un sí. Abrazo gigante, una pequeña pausa, ya regresamos con la práctica del Inter, ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos en Mi Parque, Tu Casa y llegó la hora entonces del INDER, de esos ejercicios funcionales para aquellas personas mayores y bueno, realmente para todos, porque eso no lo podemos disfrutar y para eso nos acompaña un profe el día de hoy. Vamos a darle la bienvenida a Luis Fernando Moncada. Gracias por acompañarnos acá en Mi Parque, Tu Casa. No, gracias a ustedes y gracias a Telemedellín por la oportunidad. Igualmente poder saludar a nuestros usuarios en nuestros barrios y en nuestros corregimientos. Y muy especialmente a mi comuna 9, que es donde actualmente trabajo. Lo deben de creer mucho porque aquí las personas de cada comuna y cada profe pues son hinchas, pues impresionante. Y aquí en Mi Parque, Tu Casa siempre llaman y dicen, salúdeme al profesor, a la profesora. Así que ustedes son muy queridos. Profe, hoy vamos a hablar de los ejercicios funcionales. ¿Eso de dónde nace? A ver, eso nace en los años 20 con unos profesionales de la rehabilitación. ¿Ellos qué hicieron? Miraron cómo las personas, después de lesionarse o de tener alguna operación, cuáles eran esas actividades que ellos desarrollaban en su cotidianidad y copiaron como esos ejercicios y a partir de un balón que se llama fitball o balón suizo, sí. Que, es lo que ya ahora es muy usual, empezaron a trabajar con eso y superficies estables o inestables. O sea, una colchoneta, empezaron con lo de la colchoneta como superficie inestable y el piso estable y el balón. ¿Y cuál es el objetivo, la finalidad? Es decir, o sea, esto lo hacemos es para adelgazar, para tonificar, para mantenernos saludables. ¿Cuál es el objetivo de los ejercicios funcionales? A ver, el objetivo de los ejercicios funcionales, sobre todo en el adulto mayor, son las adaptaciones. O sea, ahora es una moda, ya se volvió una moda y todo es funcional. Pero legalmente para tener un ejercicio funcional tienen que tener unas particularidades. Y las adaptaciones en el adulto hacen que él tenga más confianza de lo que va a hacer y que nosotros podamos tener unas actividades que vayan más, que sean más pensadas en él, en su capacidad, en su edad, en todos esos rasgos que inciden, como es la parte biológica y fisiológica del adulto. Profe, ¿qué tal si nos muestra dos ejercicios, tres ejercicios funcionales para que las personas entiendan? Porque eso en la teoría suena ¿qué es lo y que otra pasa cosa con la práctica? Funcionalidad. O sea, a ustedes ya todo las modas ahora son marcas. Sí. Hay muchas marcas en el medio en este momento. Nosotros decimos que hacemos las cosas funcionales por lo siguiente. Nosotros podemos trabajar con este resorte o trabajamos sin él, pero ¿qué queremos? Que mejoren los rangos de movimiento. Si usted siempre hace lo mismo, no puede esperar un efecto diferente. Pero si usted se para, se establece, que esto es uno de los principios. ¿Cuáles son los tres principios que actúan en el sistema nervioso central? Es la propiocepción, la estabilidad y la coordinación. Entonces, si yo hago esto, si yo le indico esto, pero luego le digo, ampliemos el rango de movimiento. Yo voy ganando, va ganando en cosas, al lado, al costado, o sea, también es una combinación de los planos, del plano frontal, del plano sagital. El sagital es cuando voy adelante, atrás, el frontal cuando voy al costado. Entonces esas combinaciones hacen que mejore el rango de movimiento, que mejore la capacidad, que mejore hasta el metabolismo basal para que disminuya grasa. ¿Qué podemos hacer yo de una silla ahí también? ¿Qué podemos hacer si podemos realizar con ella? A ver, para nosotros, ante el temor que tienen muchos adultos mayores con respecto a ir al piso a una colchoneta,
les decimos, en las canchas también les hacemos llevar una silla o ellos la llevan. Pero lo primero, que se asegurar acá. ¿Qué es lo que más trabajamos nosotros? Se trabaja con la parte funcional, los estabilizadores. Hay tres grandes grupos de estabilizadores que son los aductores para la cadera, el recto abdominal para el centro del cuerpo y los estabilizadores de los escapulares. Aquí, ¿qué puedo hacer? Mire, el tiempo. ¿Qué puedo hacer? Despacio, a su ritmo cada uno. Claro, y el rango, amplio, corto, arriba, abajo, la bicicletica. ¿Por qué? Porque es que nosotros en los funcionales pretendemos que ellos mejoren sus actividades cotidianas como son el cargar las bolsas, el subir las escalas, el caminar, el pasar la calle. Entonces los ejercicios funcionales son pensados, porque cada vez son más sentidos, hacia esas actividades cotidianas que ya se hacen o realizan. Muy bien. Aquí, pues sí, esto es de lo abdominal, pero hay cosas muy básicas también. Por ejemplo, apoyándome acá, esto empieza con el tiempo, 10, 15 segundos, esto ayuda y usted va ganando, y usted cualquiera lo puede hacer. Lo otro es, esto es fácil, o sea, el adulto mayor. ¿Por qué recomendamos esto? Porque es de bajo impacto, por lo que estimula, porque es bien pensado, es adaptado, es pensado en ellos, porque sabemos para qué lo hace, para qué sirve, cómo lo puede hacer, porque lo podemos controlar, porque aquí también hacemos una cuestión de tipo postural. En lo postural, corregir permanentemente, porque el mejor método para trabajar esto son los circuitos. Entonces yo en un circuito ubico a la gente y puedo fijarme cómo lo está haciendo y corregir y elaborar y construir un circuito a partir de los 5 o 6 elementos que puedo tener en mi cuerpo. Así es. Por ejemplo, para trabajar los isquiotibiales, los gemelos, el sóleo que está abajo. Esta es un poquito más complicado para ellos porque por la artrosis, pero se puede hacer en la medida de sus posibilidades. Pero todo se puede hacer. Todo se puede hacer. Sola, pero no la nos clave, limitemos. ¿Cuál es? La adaptación. Exacto. La adaptación. Adaptación, no nos limitemos y podemos hacer los ejercicios porque precisamente son funcionales. Profe, ¿cuál es la red social? ¿Cuál es esa línea o cómo esas personas mayores dicen, bueno, listo, voy a empezar pues a hacer ejercicio funcional y me voy a empezar a adaptar cada vez más? En todos los barrios, ¿sí? En todos los barrios hay un gestor, ¿sí? Hay una unidad satélite y desde ahí, no es sino con la acción comunal, pues allá en esa satélite está el gestor, se acercan o si no, 369-9000, vea, yo soy del barrio tal, ¿a dónde me dirí? 369-9000. Y arroba indermedellin también en las redes sociales para que las personas se conecten no solamente entonces con esos espacios físicos que ya algunos están en reapertura, sino también virtuales. Profe, muchísimas gracias por acompañarnos y por incentivar a todas las personas a realizar ejercicios funcionales en casa. No, muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de contarles qué es lo que estamos haciendo. Muy bien, profe, muchas gracias. No, un abrazo gigante. Se nos acaba el programa, casi se me cae la tabla. Muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Mañana 9:35 de la mañana, la cita que ustedes tienen con Mi Parque, Tu Casa y con la vida saludable. Así es, recuerden el día de hoy, autoexamen, recuerden el día de hoy, sembrar conciencia no solamente en ustedes, sino también en sus familiares, en los amigos cercanos, a realizar ese cuidado desde la prevención del cáncer de mama. Muchísimas gracias Manu, gracias a ustedes televidentes y recuerden mañana más de bienestar, salud y belleza en Mi Parque, Tu Casa. Chao.